Estas son las diferencias de las tres versiones de Jetta. Primer versión, Trend. Segunda versión, Comfort. Y versión Sport. Sí, ya todo esto es 2024. En cuestión de motor y seguridad, las tres versiones vienen con lo mismo. Motor 1.4, 150 caballos de fuerza. Oye, pero el GLI 40 aniversario, ¿qué onda con ese coche? Sí nos está llegando, pero solamente llega de una unidad a dos unidades por mes. De septiembre hasta diciembre será las versiones 40 aniversario. Lo importante es ingresar documentos y dejar un apartado para que se pueda asignar tu unidad lo antes posible. Aquí te dejo mi teléfono para que nos contactes. Una diferencia visual de las partes externas, amigos, son los rines. La primera versión viene con rin de acero con tapón. La segunda versión viene con un rin de aluminio. Este sería su diseño. Y la versión equipada, la versión Sport, el rin viene en color negro con este tipo de diseño. En la parte frontal lo vamos a ver muy similar a las primeras dos versiones, que es la versión Trend. La versión Comfort vienen prácticamente con el mismo frente, solamente que se agrega lo que son los faros de niebla. Y en la versión Sport vienen los faros de niebla, pero cambia el tipo de faro. Vean, este faro es de la versión Trend y de la versión Comfort, pero si nos vamos a la versión Sport, vean cómo cambia el diseño. Y además tenemos esta luz en tecnología LED, que es una luz diurna que se ve perfectamente en el día y en la noche. Recuerden que este tipo de emblema de Volkswagen, los que vienen planos, es porque es un sensor. Y ese sensor lo usamos en el control crucero adaptativo. Esta sería la parte trasera de la versión Trend. En la versión Comfort vamos a encontrar sensores de reversa y también se agrega lo que es una cámara de visión trasera. En la versión Sport también tenemos los sensores, la cámara de visión trasera, pero cambia este cromado. Vamos a hablar un poco del interior y vamos a empezar por la primera versión, que es la versión Trend. Ok, desde la primera versión vamos a tener este botón, el cual nos va a poder ayudar a abrir y cerrar los seguros. Y vean, este es su interior con asientos en tela. Tenemos unos controles en volante. El tablero es digital. Tenemos una pantalla 6.5 pulgadas con App Connect y son en transmisión. Y también en esta versión, solamente en esta versión hay transmisión estándar. Seguros, elevadores, espejos laterales, apertura de cajuela, todo totalmente eléctrico y desde la puerta del conductor. Los espacios son bastante buenos, la verdad siempre Jetta se caracteriza por eso, por los espacios, la seguridad y el tipo de motor. La cajuela, amigos, la verdad, la cajuela, siempre el Jetta ha tenido muy buena cajuela, muy buenos espacios, asientos totalmente abatibles, tercera luz de freno y desempañante en el medallón. Y esta es la segunda versión, Comfort. También viene con el botón de apertura y cierre. Los asientos son iguales, amigos, a la versión Trend. Lo único que cambia, aquí vamos a poder encontrar una pantalla 10 pulgadas. Luces automáticas, espejo electrocrómico y sensor de lluvia. La versión Sport la vamos a reconocer por los espejos laterales con direccional, el rin y el toldo en color negro. Aquí ya cambia un poquito más. Esto se agregó, amigos, en la versión 2024, esta nueva costura. Los asientos son en Lederet. Tenemos aquí nuestro quemacoco. Este lo podemos abrir manual. Controles en volante, el tablero y la pantalla de 10 pulgadas. Transmisión automática, cargador inalámbrico, dos entradas USB tipo C. Esta versión con la versión GLI tiene el cielo o el techo vienen en color negro. Además, el sonido es firmado por Beats. Si quieres estrenar, mándanos un mensaje. Aquí tienes mi contacto y te esperamos aquí, amigo, para que estrenemos juntos tu Volkswagen.